Hechos Ecuador es la noticia. Periodismo puro, Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Hechos Ecuador es la televisión. Cuentos y encuentros en la historia por Hechos Ecuador. Soy Nelson Benítez desde Chicago. Se transmite este programa los días viernes, 5 de la tarde, hora de Chicago, 6 de la tarde, hora de Ecuador. Unidos siempre por la verdad. Periodismo puro, Hechos Ecuador, unidos siempre. Muchísimas gracias. Saludos a todos y quienes tienen a bien sintonizar este programa ahora en Cuentos y Enredos, la historia de Hechos Ecuador. Primero voy a empezar agradeciéndole a Gema por la amabilidad que tiene de preparar siempre el programa a fin de que se haga visible ante el mundo entero, porque esto lo miran, lo escuchan en Europa, en Asia, aquí en América del Norte, América del Sur y América Central también, porque tengo diferentes personas que nos llaman y nos avisan que o nos felicitan, o a veces también hay críticas, y eso es bueno, la crítica constructiva es buenísima para mejorar, ¿no es cierto? El tema de ahora, como dije, es entre el odio y la esperanza. Y he tomado estas dos alocuciones, estas dos palabras que vienen más que nada, tienen un estudio profundo de lo que es la psicología, más que en política. Se trata más del sentimiento intrínseco, el profundo de la persona. La ira se la ve, la esperanza también. Pero en cambio, el cómo se la toma a la ira en el ser humano es lo que los psicólogos analizan, ¿no es cierto? Y en Ecuador, concretamente, porque de eso se trata, en Ecuador la gente tiene ira, tiene coraje, pero también tiene un poquito de antipatía, impotencia, furia, porque vive engañada. Ya van 5 años de un vil engaño, de mentiras infames, y eso ha ido generando en el común de los ecuatorianos un sentimiento de esa impotencia, de esa irritabilidad, ese resentimiento que ya no se lo puede sostener, ya no se lo puede guardar. Paralelamente a ello, se da también la esperanza, ¿no? Porque dice, pues, hay un proverbio que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No vamos a esperar 100 años, el dicho es así únicamente, pero creo que en base a lo que en la antigüedad se hablaba, se decía y se creía. Pero ahora no, el mundo cambia rápido. Y por esa razón la gente tiene esperanza de que esto va a pasar, algún día va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Cuando la ira de la gente explote. Pero bien, vamos a ver conceptos, vamos a analizar esto desde la teoría psicológica de qué es la ira, ¿no es cierto? Porque no podemos hablar de ira sin tener un concepto claro y hacer un análisis muy profundo de lo que es la ira. Que dice que la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos, y esto puede conllevar a lo que ya he dicho, ¿no?, a actos de violencia, y esto se da tanto en los seres humanos cuanto en los animales, que se siente ira. El término de la naturaleza también se puede hacer mención a la ira que para referirse a la ferocidad con la que ocurren ciertos hechos naturales. Por ejemplo, la furia del fuego fue tal que destruyó las casas de un vecindario, de un pueblo, de un lugar, ¿no? O sea, se relaciona a eso la furia también. Y la ira es una emoción muy compleja que experimentamos todas las personas. No hay quien se libre. Aunque sea santo, tiene iras. A pesar que los santos no existen. Al menos no creo que hayan santos. Al menos ahora.
Esta emoción compleja que experimentamos todas las personas está presente en cualquiera de nuestras acciones y pueden surgir por diversas circunstancias, como en un conflicto laboral, trato injusto o irrespetuoso, frustración por no lograr algo entre nosotros, lo que se está viviendo en el Ecuador, lo que les estoy manifestando, ¿no? En estos casos, la ira puede ser tan leve como un disgusto momentáneo o transformarse en un sentimiento de rencor, de odio. La ira puede también se apoya en otros sentimientos como el enojo, el enfado, la molestia, la rabia, la cólera, el odio, el rencor, los celos, la envidia, el desprecio, la antipatía, la impotencia, la furia entre otros, que provocan gran irritabilidad o resentimiento en los individuos. Eso está viviendo el ecuatoriano ahora. Y no me van a decir que no es así. Eso se está viviendo ahora. Por otra parte, la ira también genera cambios físicos que pueden poner en peligro el estado de salud. Por ejemplo, la respiración acelerada, adrenalina, aumento del ritmo cardíaco, presión alta, entre otros. Estas cosas no se dicen. En el común de los diarios y del vivir, no se considera, no se toma en cuenta. Pero mire cómo va calando profundo en los seres humanos estas frustraciones que se está viviendo por tener un gobierno nefasto, un cuasi dictador. Cuando una o varias personas experimentamos una situación de la que provoca la ira, se reacciona en tal situación y se expresa a través de gritos, de insultos, se golpea algo. Lo que ocurre cuando, salimos a las concentraciones, a las manifestaciones, a las protestas. Es decir, que la persona busca atacar como un acto de defensa o huir de una amenaza. El acto de defensa es exponerse a los perdigones, exponerse a los toletazos, exponerse a que los caballos te pisoteen, exponerse a las bombas que te disparen en la cara, en los ojos, ¿no es cierto? Y a la muerte. Y eso da lugar a que la gente, en efecto, en ese momento de ira, no considera, no reacciona, no recapacita. Hay estudios psicológicos que dicen que la ira se entiende como una respuesta cerebral que busca enfrentarse a una amenaza. No obstante, los especialistas, los psicólogos, aclaran que la ira no es un sentimiento predispuesto de la genética humana ni forma parte de su evolución. La ira es un, ya dije antes, ¿no? La ira es un sentimiento que forma parte del comportamiento humano. Por ello, produce respuestas cognitivas, que son la interpretación de la situación, cómo me siento ahorita, ¿no es cierto? Cognitivas y físicas, muchas de estas pueden ser decisiones conscientes. Bien, sin embargo, a veces la ira es tan fuerte que las personas actúan sin considerar las consecuencias. Cuando salimos a una protesta, en muchísimos de los casos, acuérdense, la última protesta de los indígenas, de los compañeros del campo, no puede decir indígenas, de los compañeros del campo, sabían a lo que se estaban exponiendo porque ya veían al lado muertos, desangrándose. Y sin embargo, no importa. La ira es tan profunda y tan fuerte que minimiza todo. Dicen los psicólogos que cómo se puede controlar la ira, ¿no? Pero esto pues ya es un poco romántico, pero debo decirlo porque el tema es ese, la ira, entre la ira y la esperanza. La ira debe ser una emoción controlada a fin de evitar mayores conflictos o dificultades, dicen los psicólogos, prefieren exteriorizar ese sentimiento a fin de evitar enfermedades. Mire, esto no se oye, no se ve. Es impalpable. ¿Cuánta gente en el Ecuador tiene esta frustración y está enferma?
Sin embargo, su exteriorización, sacarlo a la luz, debe ser medida para evitar situaciones violentas o peligrosas. Entonces, a eso es lo que nos estamos expuestos nosotros. No se valora o no se considera cómo el pueblo enardecido puede cometer una cantidad de actos para reivindicarse. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en la gloriosa Universidad Central, y lo entrevistaron o fueron a visitarle al padre, a Leonidas Probaño, allá en el Colta, en el Chimborazo. Y había allá esa red de comunicación con los compañeros del campo, que no fácilmente puede ingresar a sus tierras, ¿no es cierto? Y ellos tienen señales, se hacen señales para comunicar. Y ahí, a través de eso, decía este agente de la CIA, que veía cómo ellos se comunican y cómo ellos tienen ese poder de convocatoria y cómo se defienden. Y al mismo tiempo decía que son muy, muy tranquilos, muy tolerantes, pero que no enardezcan los ánimos de los indígenas, de los compañeros del campo, porque son capaces de cualquier cuestión. Y es cierto. Por eso es que la ira, cada individuo la experimenta de diferente manera. Y lo que se puede distinguir en esto es de que hay una ira pasiva y una ira agresiva. La ira pasiva es lo que ya habíamos manifestado, ¿no? Que a uno lo tiene ahí acoquinado, atontado, enfermo, con distintas reacciones. Ya la ira cuando ve ese, ya no se puede controlar, entonces ya viene a transformarse en ira agresiva. Cuando esa ira agresiva sale, ahí hay que tener miedo, porque ni las balas sostienen. La ira nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. No en vano, la ira está siempre presente en situaciones de conflicto, ya sean con otros o con nosotros mismos, y puede, paralelamente a esto, oscilar desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. Cuidado, señores que están en la cuasi dictadura. Cuidado. Ya están enervando demasiado al pueblo. Cuando percibimos que somos tratados injustamente, lo que ocurre en Ecuador, cuando nos sentimos heridos o cuando vemos dificultad, las consecuencias de una dificultad o en problemas con una medida, con algo, con una meta importante que nosotros queremos, o sea, que se baje el precio de la gasolina, que se dé más trabajo, que se atienda la salud de los niños, de la gente en general, que haya medicinas, que los hospitales tengan médicos suficientes para atender a los enfermos, que el seguro social no se quieran robar, así como se están robando la justicia, como se han robado y prostituido la justicia. Sentir esta emoción en estas circunstancias nos predispone a la acción de un intento de protegernos de aquellos que nos hacen daño y que es el origen de esta emoción. Entonces, ¿cómo comprendemos la ira? La ira, como todas las demás emociones, porque ya dijimos, es una emoción, es una reacción compleja en la que se pone en funcionamiento tres tipos de respuestas. La primera es una respuesta corporal, en la que nuestro cuerpo se activa para defenderse ante el ataque o atacar. Nuestro ritmo cardíaco aumenta, al igual que nuestra respiración se acelera. Nuestros músculos se tensan y el flujo sanguíneo se dispara, preparándonos para actuar ante una amenaza percibida. Esto de que la sangre se dispara es lo que da lugar a que no se pueda controlar y no se tenga miedo. Y se actúe con valor, con coraje, con decisión. Cuando este estado de excitación permanece
estamos más predispuestos a actuar en forma impulsiva, llegando a emitir conductas agresivas, lo que ya se ha dado, pero ya vamos a hablar después, y un poquito más adelante voy a hablar de lo que, cómo es lo que se manipula a la gente y cómo se somete a la gente, ¿no? La segunda es una respuesta cognitiva, o sea, es decir, que depende de nuestra manera de interpretar las situaciones. Cuando estamos inmersos en una situación, está por sí sola, no tiene ningún valor emocional. Es la valoración personal que hacemos de ella la que confiere un significado. De esta manera, las emociones están en función de nuestros pensamientos. Así que cuando interpretamos a una situación como un abuso, una injusticia, una falta de respeto o como un obstáculo para conseguir una meta, sentimos ira. El pensamiento de tipo este es intolerable, cuando decimos es intolerable, el zapatos manchados con sangre, el carrillo, cómo se atreve a tratar así a la gente. Pero ¿quién se cree que es, pues? La vida se empeña en ponernos trabas, etcétera. Son el combustible perfecto. Estas expresiones son el combustible perfecto para incrementar y prolongar los sentimientos de ira, aumentando la posibilidad de ser agresivos. ¿Ah? O sea, todo lo que estoy, de lo que yo estoy hablando en este momento, no es que me está saliendo a mí. Este es estudio, son estudios psicológicos que he rescatado y de los que yo me hago eco para poder transmitir. Y más que nada para que nosotros entendamos cómo está viviendo el pueblo ecuatoriano con esa ira sostenida, hasta ahorita como iba ira pasiva, ¿no? La última respuesta de la ira, que se ve con una gestión conductual, en estas situaciones, la conducta en estas circunstancias está orientada por defendernos de aquellos que se interponen en nuestro camino, y para ello genera una energía interna que mueve a la destrucción del obstáculo. ¿Qué es lo que hace la gente cuando salen a las protestas? Los compañeros del campo derriban árboles, cavan zanjas, o sea, obstaculizan el tráfico, obstaculizan la visibilidad. Y esto no debemos confundir la emoción de la ira con la agresividad. Mire, qué profundidad. No hay que confundir la emoción de la ira con la agresividad, ya que esta, la emoción, es una de las múltiples maneras de gestión emocional. Depende entonces de las conductas que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida. No obstante, hay otras conductas en la gestión de la ira que no están orientadas a la destrucción del obstáculo, sino a la resolución del problema. Cuando ya se sienta a la mesa para que lo engañen, en otras palabras, ¿no? Esto, en definitiva, es eso, porque ¿qué hemos vivido? ¿Qué hemos estado percibiendo en este tiempo? Hablan de los prejuicios de la ira. Todos sabemos que la ira puede tener consecuencias catastróficas para nosotros y para los demás. La gestión irracional de esta emoción puede llevarnos a situaciones lamentables, obteniendo el efecto contrario a lo que buscábamos al principio. Algunas de las consecuencias negativas a las que nos puede llevar la ira son que puede desorganizar nuestra manera de pensar y nuestras acciones. Cuando estamos bajo la influencia de la ira, tendemos a actuar impulsivamente, nos cuesta pensar con claridad y, por tanto, no somos capaces de ver las repercusión en nuestro comportamiento, lo que ya había manifestado antes, ¿no es cierto? Pero tenemos que machacar un poquito en esto para luego entender lo que voy a decir después. También supone una defensa cuando no es necesario. Ceder a la ira puede ser una forma de proteger nuestro orgullo, o a veces es más fácil sentir la ira que sentirnos heridos y ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. De este modo, la ira dificulta reconocer nuestros propios sentimientos.
También compromete a la salud. La ira, cuando es un estado habitual de la persona, puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y ya había manifestado antes también, ¿no? Y transmite una impresión negativa a los demás. Los demás pueden evitarnos, nuestras relaciones personales se resienten y por tanto nos sentimos aislados. Pero también tiene beneficios la ira. No solamente tiene cuestiones negativas, sino también beneficios. Y uno de los beneficios que tiene la ira es que está bien gestionada, aporta beneficios a nuestra vida. No hay que olvidar que como emoción que es la ira, no la podemos dejar sentir. Y por tanto, es importante que juegue en nuestro favor una vez de nuestra contra. La ira nos energiza, nos da energía, nos da vitalidad, nos da fuerza. Nos provee de fuerza para acometer tareas que no resultan dificultables ni difíciles. No hay que defender nuestros derechos. Nos ayuda, perdón, a defender nuestros derechos y los puntos de vista ante los demás. Nos ayuda a resolver los conflictos. Nos proporciona información sobre situaciones y personas. Y la ira, como señal de alarma, nos informa de situaciones injustas, amenazantes y frustrantes, y por tanto nos ayuda a buscar planes alternativos de acción para gestionar estas situaciones. Lo que se está haciendo al salir a las concentraciones, a las manifestaciones, ¿no? Son hechos de planificación, de entendimiento, de análisis, para tomar la decisión de salir con la gente, no como ponerles como carne de cañón, sino ya darla a conocer que la ira rebasó todo la paciencia que se ha tenido y se sale ahora sí, porque entendemos qué es lo que está haciendo la ira con nosotros, ¿no es cierto? También hay mitos sobre la ira, pero no hablemos de los mitos porque no es adecuado en este momento, ¿no? Hay una creencia de que la ira es eficaz a la hora de conseguir objetivos. Es posible que algunas veces consigamos aquello que queremos por medio de la agresividad, de las amenazas o la coacción. No obstante, el precio a pagar es alto. Las relaciones con los demás en estas circunstancias, el respeto será sustituido por miedo, el amor por evitación y la confianza por reserva. Los demás nos verán como personas descontroladas, abusivas y emocionalmente explotadoras. Sobre esto voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo es que la ira se ha apoderado o está viviendo ahora en el imaginario de la gente, en la vida actual, ¿no es cierto? Yo tomé nota de una cuestión que se dio, que salió en el Facebook, inclusive salió en YouTube, parece que fue, la intervención del ex magistrado Edgar Flores. Fue magistrado de la Corte, ¿no? Él declara que para evitar el escándalo, pongan mucha atención, para evitar el escándalo, se sacrificó la justicia y se jugó la libertad de una persona. El juicio paralelo lo hacen los medios de comunicación. Contradecirlos genera alarma social. Esto se llama persecución. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo enervan los sentimientos y la ira? Este ex magistrado Flores no fue lo suficientemente valiente para decirlo en su tiempo, ¿no? Porque esto se refiere al Alexis Mera. Y como Alexis Mera, a todos quienes son correístas de Rafael, ahí lo tenemos a Jorge Glass en la cárcel. Por esto que la prensa hace. Los medios pautados, estos sicarios de la información, hacen. Ellos se constituyen un quinto poder del Estado.
tienen tanto poder cuando el gobierno les deja, por un lado, y por el otro, con la cacareada libertad de expresión. ¿No es cierto? Pero ya vamos adelante, vamos adelante. No se olviden, el magistrado Edgar Flores, ¿cómo declara, cómo cree él que los juicios paralelos los hacen los medios de comunicación? Y que contradecirlos a los periodistas, entre comillas, a los amarillistas, ¿no? Genera alarma social. ¿Qué es la esperanza? Vamos por la esperanza ahora. Es aquella sensación de que se está esperando que suceda algo que nosotros queremos que se dé. Que ocurra algo bueno en un momento dado. Por ejemplo, el hecho de tener la esperanza es sobre algo que indica a la vez que se tiene fe. Ya. Los seres humanos en muchos momentos de nuestra vida necesitamos un tipo de motivación o de aliento que en ciertas oportunidades vienen dados por nosotros mismos, y es a través de tener esperanza sobre esta determinada acción o evento de que se está emprendiendo un camino con el fin de lograr objetivos propuestos. Eso es lo que la gente trata de hacer ahora. Tener esperanza, tener confianza de que este gobierno se va a ir algún momento, tener esperanza de que esta infamia que está ocurriendo en el Ecuador va a terminar en algún momento. Algunas personas llenas de esperanza están convencidas de que sus ilusiones y sueños son más importantes, se cumplirán. Confían en que los problemas que tienen en el presente van a solucionarse para que todo vuelva a la calma. O sea, es esperanza nomás, ¿no? No es tan real, pero es una esperanza. Es la fe que el ser humano tiene, porque ya a través de la inmunda prensa sometido que está el ser humano, no puede levantar la cabeza, pero cree que va a haber algún momento en que hayan elecciones, por ejemplo, y que los ciudadanos de bien, los que han luchado durante 10 años para que se transforme el Ecuador, vuelvan a la palestra política y a los órganos de dirección. Se trata de un recurso que nos ayuda a no caer en la tristeza, la soledad y la depresión, basada en la idea férrea de que pronto las cosas mejorarán. Esa es la esperanza, la fe que se tiene, ¿no? Esa confianza actúa como un estímulo y aporta fuerzas y tranquilidad. Y cuando se pierde o resulta difícil alcanzarla, la vida se vuelve una ardua batalla contra los obstáculos. Si se considera el futuro, realmente no hay seguridad sobre lo que pueda o no pueda pasar. Sencillamente no existe como para obligarlo o decirle sobre él. En cualquier afirmación sería un intento de predicción. Sí, porque no se tiene nada concreto, nada seguro. Aunque una situación pueda parecer un callejón sin salida, siempre la vida puede mejorar y la incertidumbre del futuro es una oportunidad para dirigirse al cambio. Por consiguiente, la esperanza es el instrumento que resuelve los problemas y encuentra las alternativas. Está comprobado científicamente cómo las emociones positivas generan células en el cuerpo con más rapidez, y avances de la psicología moderna han encontrado que la formación de ideas es principalmente están en el subconsciente. Mire, esto es, como yo les dije desde un comienzo, esto es desde el punto de vista científico, desde la psicología. No es una opinión o una apreciación así salida del estómago, ¿no? Una situación puede parecer no tener alternativa, pero que no se conozca una solución no quiere decir que no exista. ¿Ah? Asimismo, la fe que trae consigo la esperanza no solo se representa la fuerza mental de alguna persona, sino que es el instrumento con el que el individuo
logra superar los obstáculos con los que se encuentra a lo largo de la vida. Cuando estamos hablando de fe, no estoy hablando de la fe o la creencia en la religión, ¿no? Bien, en este momentito voy a ir a un espacio publicitario. En un minuto regreso para seguir hablando sobre la esperanza. Y después voy a topar el tema para concluir, a pesar que es amplio, sobre la prensa amarillista y cómo el Ecuador está captada, sometida por esta prensa amarillista. Vamos a la pausa. En un momento regresamos. Inicio de espacio publicitario. El bingo llegó en Hechos Ecuador. Bingo TV Ecuador, todos los domingos a las 7 de la noche. Vamos todos a ganar los domingos con Gema Coque. Bingo de Hechos Ecuador. Compra tu tabla ahora en www.bingotvecuador.com o al 098-3999-435. ¿Saben por qué es importante una aplicación PWA? Una, es muy ligera, abre con mayor rapidez. Dos, es compatible con todos los sistemas operativos. Tres, pesa menos que las aplicaciones nativas. Cuatro, se activan notificaciones push. Y quinto, la más importante, no dependen de una tienda de aplicaciones. Ahora es el momento. La televisión es un derecho. De la Google Player se pueden bajar lo que tú quieras. YouTube, Facebook inclusive. Puedes chatear inclusive en pantallas gigantes con tu TV Box. Puedes ponerle Skype y puedes hablar a través de Skype. Es increíble el equipo. Tu televisor necesita tener los mejores canales del mundo, las mejores películas. A comprar su TV Box ahora para que ustedes puedan disfrutar de los mejores canales de televisión. Entra a tu restaurante. Revisa tu menú desde tu celular. Escanea el código QR. Pídelo por WhatsApp. Buen provecho. Moderniza tu restaurante. Olvídate del pasado. Regístrate gratis. Restaurantesdc.com. Ahora mismo. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Muchísimas gracias, compañera Gema. Compañero Richard Macías, muchísimas gracias. Voy a hacer un paréntesis en este momentito. Compañero Richard, Gema y todos los compañeros de Chone cumplieron años de vida fructífera en ese precioso Chone del alma. Un saludo desde Cuentos y Enredos de la Historia. Bien, continuemos. No puede realizarse una acción sin la esperanza de que pueda funcionar. Y esa misma fe la que abre la mente de una persona para encontrar las alternativas posibles a todo desafío. Por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada con alguna enfermedad que no es fácilmente curable, pero esa persona sí cree que va a tener, que tiene una esperanza de que sí se va a curar. La misma no es más que aquella conciencia, o sea, conciencia intrínseca, íntima en la persona, en la cual a través de ella desarrollamos una actitud optimista y positiva para todo aquello que deseamos. A través de la esperanza, el ser humano tiene expectativas positivas en donde todo es posible, especialmente todo aquello que es de desearnos de forma imperativa. Por esta razón, se considera que la esperanza, además del amor, de tener una gran influencia en nuestras aspiraciones, como una virtud, la esperanza tiene el poder de evitar a cualquier persona pierda la serenidad y caiga en pozo profundo de la desmotivación y del desaliento. Esa es la ventaja de tener esperanza. Miren que estas cosas no se las escucha con frecuencia. Sin embargo, si la esperanza no es controlada o usada de la forma correcta, puede provocar elementos negativos como la ansiedad.
porque no se da lo que uno quiere en el tiempo que uno quiere, cae en la desesperación y en la ansiedad. Muchas personas caen en el error habitual de solidificar toda su vida en base a la esperanza. Este problema radica en que creemos que podemos lograr cualquier cosa y cumplir cualquier deseo sin participación alguna. Es decir, si solamente me digo que tengo esperanza de que esto va a ocurrir, me acuesto en la cama para esperar que la esperanza, esperando que la esperanza trabaje por mí, no va a lograrse nada. La esperanza requiere la participación de uno, es decir, que podamos alcanzar cualquier tipo de éxito si hacer algún tipo de esfuerzo o trabajo puede hacer realidad. No se puede lograr. Sin embargo, la esperanza tiene un gran valor para la vida del ser humano. Gracias a ella, cualquier persona puede afrontar cualquier tipo de reto o dificultad que se le presente en la vida. Con la esperanza podemos elevar nuestras fortalezas, combatir nuestras debilidades y asumir las actitudes correctas de cualquier tipo de situación difícil. Entonces, el Ecuador ahora tiene una esperanza. Está viviendo ahorita con esperanza. Pese a que hay ese odio, también hay esperanza. ¿Y por qué hay esperanza? Hay esperanza porque dije antes que los organismos internacionales, los tribunales internacionales, analicen, estudien, decidan, resuelvan y dicten sentencia. Dicten resoluciones a favor de los presos, de los perseguidos, por el odio, por la ira, por la venganza, por el coraje y por el revanchismo que ha tenido y tiene desde el doble llanta que se fue del poder y que ahora vive en Sudamérica, en un país de Sudamérica que no quiero nombrarlo, ¿no? Hay otro persecutor, porque ese es un persecutor, Alcibiades, se llama Alcibiades Villavicencio, un persecutor, un agente de la CIA. Y este, como todos los otros que hacen el periodismo amarillista, han hecho y siguen haciendo daño a diario. Se mofan, insultan, ofenden a la dignidad de las mujeres, de las personas, y no pasa nada. Y la prensa, bien, gracias, está bien, tiene que protestar, así tiene que ser valiente y decir las cosas, cuando es un adláter de ellos, de otros sinvergüenza como ellos. Pero cuando Rafael Correa le dijo a la gordita, ni sé cuánto, la prensa se encargó de... le puso el grito en el cielo. Discriminador, machista, de todo le dijo. Solo por eso. Pero Alcibiades Villavicencio insulta y pone las iniciales, ¿no? HVP a una jueza, que de paso es indígena y correísta. ¿Ah? No pasa nada ahí. ¿Por qué? Porque estamos plagados, sometidos por una prensa amarillista, ¿no? Y esa prensa amarillista es la que está controlando y dominando el Ecuador entero. Hay una periodista que se llama Yosimar Rodríguez y ella hace un análisis acerca de qué es la prensa amarilla. Dice, la prensa amarilla tiene que ver con el sensacionalismo, el lo grotesco, lo exagerado y con un drama increíble. Una de las principales características del amarillismo periodístico es que busca apelar a las emociones del lector de la forma más directa posible. Escuchen bien todo lo que les estoy diciendo. Una de las principales características del amarillismo periodístico es que buscar apelar a las emociones del lector
de la forma más directa posible. Imagínense cómo, bueno, estos son, estudian para hacer eso, ¿no? Más que nada están entrenados. Verán que a este a este plumífero persecutor, Alcibiades, le exhibieron pues un carnet en una universidad porque estuvo en un curso, en un taller de la CIA. O sea, él es comprobado comprobado documentalmente de que es un agente de la CIA. Alcibiades Villavicencio. Las noticias que han consultado pueden ser consideradas amarillistas o son veraces. A ver, ustedes que han leído, que han visto, que han, creen que esas noticias son veraces, son reales. ¿Se ha preguntado alguna vez? Bien, es el momento de que empiece a cuestionar lo que lee, ya que es probable que no sea verdad o que simplemente esté alterado el contenido. Y eso se conoce como amarillismo periodístico. Para entender de qué va la prensa amarillista y cómo funciona, vamos a seguir leyendo, o vamos a seguir estudiando, vamos a seguir pensando en leer las noticias, en ver los periódicos. Ah, pues yo casi no veo periódicos, pero en el internet, en los medios alternativos, veo y leo algunas de estas noticias. El tipo de periodismo que hay. Entonces vamos a decir qué tipo de periodismo existe, ¿no? ¿Qué es la prensa amarillista? ¿Cuáles son las características de una nota periodística amarillista? Las técnicas o estrategias comúnmente emplean para la prensa amarillista, los diarios o medios informativos comúnmente señalados como amarillistas, y ejemplos de noticias amarillistas podemos pensar. Entonces, ¿qué es la prensa amarillista? Dicen que fue utilizada por primera vez por Erving Goldman, editor del New York Press, periódico de Nueva York, de aquí de Estados Unidos. Goldman usó este término para referirse a la guerra de tabloides entre el New York World y el New York Journal. Sin embargo, el escritor Joseph Campbell dijo en su libro Yellow Journalism, Functionary the Myths, Defining the Legacy, en el año 2001, y dijo que el término periodismo amarillista surgió y se afianzó durante el periodo de la feroz competencia e intolerancia entre los editores de periódicos en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando del 2001, ¿no? Y no resultó directamente de la rivalidad de Hearst y Joseph Pulitzer, como han afirmado la mayoría de los historiadores de los medios. Miren que aquí hay estos análisis también bien profundos, ¿no? Que se está hablando con conocimiento de causa plena. En contraste con otros, han señalado que en referencia al amarillismo periodístico se originó a partir de una tira cómica que en aquel entonces publicó el New York World llamada The Yellow Kid. Esta ilustración contaba con un personaje principal que vestía una camiseta, independientemente de cuál era, sea el origen preciso del término. El peso de hacer prensa amarillista se mantuvo en la historia y fue evolucionando con el paso del tiempo, a pesar de las innovaciones tecnológicas y de acceso a la información. ¿Cuáles son las características del amarillismo, de la prensa amarillista? Desde que existe esta forma de hacer periodismo, existen ciertas características que defienden al periodismo amarillista, como son, tienen titulares extensos y gigantes. Vayan tomando en cuenta, ¿no? Titulares extensos y gigantes. Una de esas principales características
definitorias de la prensa amarillista es el uso de titulares extensos con letras gigantes para llamar la atención del lector. Generalmente las notas amarillistas con estos titulares suelen ser de notas menores. Temas de interés. Las notas amarillistas suelen apoyarse en temas de interés de cultura general y de tendencia. Por ejemplo, los conflictos armados, la política, la diplomacia internacional, los deportes, y en ocasiones tienen a tomar partido de los escándalos de celebridades, pues no es un tema meramente de la prensa rosa. La polémica puede cubrirse por temas económicos o políticos. Carencia de fuentes. Miren, todas las características de qué tiene y de qué no tiene la prensa amarillista. Las notas amarillistas es que no tienen una base resistente de información, puesto que se basan en rumores, en suposiciones y no buscan hacer conexión con las fuentes fidedignas. Lo importante no es lo que se valide la información, sino que la noticia pueda leerse como de lugar. Miren, no es que van a contrastar, no es que van, no. Lo que hacen en el Ecuador, se basan en un pendrive o se basan en un, y que no exista, ¿no? Y se basan en un titular de algún medio X, sin contrastar, lo sacan y ya lo difunden y es para ellos la verdad. No tienen objetividad. Dice que no hay ética. La definición característica y ejemplo de todas las ramas de la ética, normativa, laica, descriptiva, no tiene. Le falta de la isla de las muñecas, es otro de los donde se ve uno de los lugares más escalofriantes del mundo. Por supuesto, la prensa amarillista en todo lo que no es periodismo profesional, no es objetivo, no busca la verdad, ni ofrece una información equilibrada y justa, mucho menos muestra los dos lados de la historia. No hay investigación. El denunciólogo y el perseguidor Alcibiades dice que él investiga. Mentira, no investiga nada. El periodismo amarillista no hace que el lector se pregunte cosas, sino que ya directo a los hechos que van así, en su mayoría, son mentiras descaradas que se hacen para pasar como verdad verificada. Son historias fabricadas con sed de atención y en efecto pueden ser muy lucrativas. Es lo que hace este hombre, ¿no? Tiene plata por eso. Técnicas o estrategias comúnmente empleadas por la prensa amarillista, a continuación voy a definir cuántas son, ¿no? Grandes titulares. El uso de titulares destacados para noticias pequeñas hace que el lector vaya directamente a la noticia sin importar que esté o no sea una de las principales con respecto al nivel de importancia. Además, estos títulos pueden ser muy ambiguos y de libre interpretación. También usan las imágenes, ¿no? La prensa amarillista, el uso de muchas imágenes, la mayoría de ellas sin significado o fuera de contexto. Esto hace que el lector pueda quedarse atrapado en la nota mientras busca los detalles. Por otro lado, en el caso de la fuente de sucesos, la imagen puede ser fuertes, grotescas y sin ediciones. También hablan de las entrevistas exclusivas, ¿no? En ocasiones los medios amarillistas pueden contar con impostores que le dan cara a los personajes de la historia para dar pie a una entrevista exclusiva en la que salen a relucir fraudes, problemas legales, etc. Todo es sensacionalismo. Así, sensacionalismo. Eso es lo que ellos buscan, en eso se fundamentan. La mejor estrategia para lograr un alcance de clics y venta de ejemplares es el sensacionalismo. La noticia debe tener un título y una historia impactante
y debe tener todos los detalles para satisfacer a los lectores, entre los, todos los detalles que no existen, ¿no? Pero de esa manera, como ellos tratan de hacer las cosas para someter a la gente. Y no revelan las fuentes de dónde investigaron, de dónde sacaron la información. Los redactores no revelan las fuentes para proteger, dicen que es para proteger la información que tienen. En otros casos, aseguran que la declaración ha sido ofrecida a una fuente cercana, así dicen, una fuente cercana a la persona en cuestión. O sea, el amigo, el adláter, el ratero, el sinvergüenza, igual a él. No. Esto, con el principal, con respecto al nivel de importancia. Además, estos títulos pueden ser muy ambiguos y de libre interpretación. Generalmente, esta gente no tiene ética, no tiene valores, no tienen ningún sentido de responsabilidad, ni tampoco de poder tener la solvencia moral para poder asumir responsabilidad alguna. Eso está ocurriendo ahora en nuestro Ecuador del alma, ¿no? Y tenemos todavía la predisposición, alguna gente tiene la predisposición de tener duda. Unos no es que dicen definitivamente, dicen no, no es cierto, no es verdad. Tienen duda. Creen que no es, que no, que a lo mejor es cierto lo que dice el denunciólogo, el Alcibiades Villavicencio. Creen que en efecto tiene razón, ¿no? Y como tiene razón, pues entonces, y él es un investigador. Uf, él es un hombre que conoce del oficio y por lo tanto puede que darle crédito, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, compatriotas, personas que me están escuchando, ¿cómo el Ecuador puede en este momento salir de todo este problema? Primero, generando esa ira pasiva hasta que las condiciones objetivas y subjetivas se den a fin de explotar. Porque aquí lo que se dice como un eslogan, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Sí? Solo un banquero salva a otro banquero. El pueblo no le va a salvar a un banquero, a un churquero, nunca, nunca. Sale la furia. Lo acribilla, ¿no es cierto? Pero entre ellos, o sea, como el dicho dice, el pueblo sobre el pueblo salva al pueblo, ¿no? Entonces, los que tienen el poder económico en el Ecuador, entre ellos se salvan, entre ellos hacen sus componendas, entre ellos planifican todo. Miren, recuerden, compatriotas, porque nosotros tenemos la mente muy, muy frágil, muy olvidadiza, una amnesia colectiva, de esa padecemos en Ecuador. Acuérdense de la perimetral de Guayaquil. ¿Quién era el primer ratero de la perimetral? Cuando se investiga el caso de Odebrecht, hay una lista que el agente este de Odebrecht, el funcionario, el arreglador sinvergüenza que lo implicó para que no le metan preso a él, un ratero confeso, ¿no? Y lo metieron preso a Jorge Glass, pero a este lo dejaron en libertad. Aduciendo todo lo que vemos en lo que es la prensa amarillista, ¿no? Entonces digo que esta gente, cuando sacan una lista de los beneficiarios, que ahí no está Jorge Glass, por supuesto, ahí está uno que le dicen, porque ahí están hablando más en clave, ¿no? Con apodos, con motes, sobrenombres. Y hay uno que le dicen el matraca,
¿quién es el matraca? ¿Y cuánto dinero se llevó? ¿Está en la cárcel? No. Es el dueño de Guayaquil por más de 20 años. El matraca es Nebot, el gritón Nebot. Así son las cosas en el Ecuador. Ya dije en Denanzi, lo digo siempre. Este Alcibiades Villavicencio es agente de la CIA. Y para abundar más en lo que estoy diciendo, recuerden ustedes que este que entrevistaba de gorro, uno con barba aquí y gorra, el de la posta, o él que fue, o el compañero de él, que lo entrevistó a este sinvergüenza, Alcibiades, y le dijo, ¿cómo tienes tanto apoyo? Y a mí me apoya, a mí me respalda y me protege el FBI. Él, con su propia boca, lo dijo. En derecho decimos, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, este es un enemigo del Ecuador, este es un vende patria. Un prepotente del diablo que no hay quien lo pare y que la asamblea no lo destituye. La asamblea ya debería destituirle. Miren lo que está ocurriendo con Jorge Glass. Miren lo que está ocurriendo. Tiene COVID, puede morirse, pero no le dan la autorización para que se vaya al hospital. ¿Qué tal? Y otro que lo tienen igual en las mismas condiciones y que le prohíben todo es al ex defensor del pueblo, Carrión. Esa es la justicia mañada, la que le teme a la prensa pautada. Recuerden lo que dijo el ex magistrado Flores. Ellos gritan al cielo cuando no se da lo que ellos quieren, cuando no se juzga al inocente, cuando se condena al inocente, cuando no se dan las alternativas que ellos piden o cuando ellos no creen que la justicia está al servicio de los sinvergüenzas. Espero les haya ilustrado de alguna forma, de alguna manera, esta presentación mía de ahora, porque me salió un poquito del tema principal que está en Ecuador de todos los días, ¿no? Porque uno se levanta, se despierta de mañana y ya tiene otra infamia, otro crimen, otra persecución, otra viveza criolla que se vende el IES, que se vende la justicia, que se están robando la plata de la policía, que los narcogenerales son millonarios, la cúpula de la policía, los generales narcos tienen hartísima plata, pero la prensa pautada no dice nada. Alcibiades ahí no dice nada. Alcibiades aplaude porque es de los mismos, pues. Bien, con esto doy por terminado esta presentación, esta exposición de mi parte, y espero verles el próximo viernes a las 6:00 p.m. Antes yo digo, en el inicio del programa manifiesto que desde Chicago el programa empieza a las 5:00 p.m. Eso era en el invierno porque oscurece más temprano. Pero ahora estamos en el mismo horario de Ecuador, acá en Estados Unidos, acá en Chicago. Empezamos a las 6:00 p.m. Próximo viernes a las 6:00 p.m. tenemos un invitado que ahora sí va a cumplirme, un amigo que ya ha estado aquí en el programa. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos. Gracias, gracias compañera Gema. Gracias Richard. Muy buena tarde. Gracias a todas las personas que tuvieron la amabilidad, la bondad de escucharme y tenerme paciencia y soportarme. Hechos Ecuador es la noticia. Periodismo puro. Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Hechos Ecuador es la tendencia. Recuerdos y encuentros en la historia por Hechos Ecuador. Soy Nelson Benítez de
Chicago. Se transmite este programa los días viernes, 5 de la tarde, hora de Chicago, 6 de la tarde, hora de Ecuador. Unidos siempre por la verdad. Periodismo puro, Hechos Ecuador, unidos siempre.